Hola, locos. Estamos acá, martes. Día martes, tocando un poco la guitarra, está bueno. Estoy tocando con mi Gibson SG. Viejita, linda. Y estoy tomando unos matecitos. Como ven, ya dije que pronto, posiblemente, van a salir a la venta unos mates custom así. Que digan Andrés Jiménez, animal de la tierra. Pero van a salir a la venta, no los puedo regalar. Porque los hace un chico y bueno, y nada, y hay que pagarle a ese chico porque los hace él. No es que los hago yo o los mandé a hacer. No, los hace un chico de onda y. No de onda, por su trabajo y está bueno. Así que después voy a poner dónde se consiguen. ¿Cómo anda la monada por ahí? Para que puedan tener su mate así de calaveras. ¿Cómo anda la monada? ¿Bien? Falta poco, para Cosquín. 8, día 8, tocamos con Animal. Qué lindo volver a tocar. Volver a tocar. Qué lindo volver a tocar, loco. Qué lindo. ¿No? De mi época cuando me gustaba tocar más la guitarra así de hacer solos y esas cosas. Ahora me gusta más hacer base y todas esas cosas, pero me gusta. Bueno, el día está por explotar en cualquier momento en Buenos Aires. Porque hay así como unas nubes importantísimas. Pero está buenísimo. Hoy vamos a hablar, si Dios quiere, y nos podemos conectar con una persona a la que admiro mucho. Y tuve una charla el otro día con ellos, con toda su familia, con todos sus hermanos, que son grandes músicos. Estoy hablando de Pato, de Herbax. Patricio. Y realmente, yo siempre se los digo a ellos cada vez que los veo, que son increíbles y suenan tremendos. Suenan tremendo y tocan tremendo, todos, y cantan increíble, todos. Y la otra vez le voy a contar antes de llamarlo le voy a contar una anécdota de Pato la otra vez que me llama por teléfono, un genio. No me llama por teléfono, me deja un audio de WhatsApp, le voy a contar esta anécdota antes de hablar con él. Para que vean cómo es la música y qué linda que es la música, ¿no? Escuchen. Escuchen bien esta anécdota, escuchen. Esto hace muy poquito. Primero saludos a todos del otro lado, de todos lados de Latinoamérica que están ahí. Y bueno, ahora vamos a hablar, como dije, con Patricio, con Pato de Herbax. ¿Okay? Vamos a hablar un rato de música, de guitarra. Le quiero preguntar las guitarras. Yo sé que él usa guitarras escalopeadas y me parece que usa todas las guitarras escalopeadas. Es una locura lo que hace. Escalopeado quiere decir que él usa como todos los trastes de la guitarra como con una curva, como una U, es como una pista de skate. Así. Y es muy difícil porque según como uno va pulsando, por ejemplo, voy a mostrar. Si yo pulso fuerte acá, ahí estoy pulsando despacio, ¿no? Si yo pulso fuerte se va de tono. ¿Escuchan? Como acá. No es que yo ahí estoy haciendo, estirando, no, estoy pulsando fuerte en el mango. Entonces, cuando tenés escalopeado el mango, es muy difícil tocar con afinación y precisión. Tenés que tocar muy bien la guitarra. Y Pato toca muy bien. Entonces, por eso digo que es muy difícil, porque hacer todo esto en velocidad. Por ejemplo, ¿no?
Es muy difícil hacerlo con afinación y precisión. Bueno, voy a contar la anécdota que de Pato. El otro día me despierto y tengo un mensaje de Pato en el WhatsApp. Y esto es lo lindo de la música. Entonces me dice, hermano querido, loco, espero que estés bien. Y me decía, no sabes lo que me pasó. Yo era muy chico, me dice, cuando Animal tocó en MTV. Claro, es algo lógico de edad. Era chico cuando Animal tocó en MTV. Pero me puse a ver por YouTube cuando tocaron con Animal en MTV. Me dijo, ¿y qué hijos de puta, boludo? ¿Cómo sonaban? Me volaron la cabeza. Me volaron la cabeza, me dice. Estaban adelantadísimos a todo, tenían un look increíble, un sonido increíble, vos te cantabas todo, te tocabas todo, Corbata lo mismo, Martín lo mismo. Me dijo, hermano, te lo tenía que decir porque me quedé alucinado. Y nada, es algo muy bonito, porque yo al toque le contesté, le dije muchas gracias, es un placer que me lo diga vos, que sos un gran músico, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que a veces hay como esas cosas de que uno prejuzga antes de conocer, ¿no? Viste que uno dice, no, porque estos son más rockeros o menos pesado, más pop o menos pop. Y la música es la música, y la música es hermosa. Entonces hay que disfrutar de todas esas cosas. Hay que disfrutar de la bendición que nos da la vida hasta el día de hoy, que por un lado nos está castigando con este virus de porquería que ya pronto se va a ir. Pero por otro lado nos sigue regalando estas cosas, que es música, unión, amor, pasión, sentimiento, de diferentes formas de expresión, pero todos queremos lo mismo, todos buscamos lo mismo, que es entregar lo mejor de cada uno desde el alma para que todos lo podamos disfrutar. Y bueno, es así el caso de Airbag, de Pato, como de mucha gente que a la que vengo hablando en estos más de 120 días de charla. Y bueno, lo voy a llamar para no perder más tiempo, así hablamos con el maestro, que le quiero preguntar un par de cosas así muy importantes. Aparte es un tipazo. El hermano también, los dos hermanos, pero el otro día le digo, hijo de puta, se puso a cantar, dejó la batería, se puso a cantar y canta mejor que vos. Nos reíamos los tres, estuvo buenísimo. En la charla con ellos, porque ellos hacen un programa en YouTube, que ahora le voy a preguntar también, a ver si lo encuentro. Esperen, porque se me dio vuelta la cámara y se ve la puerta con el cuadrito que me hizo. A ver si está. Sí, cómo no va a estar. Este es de verdad. Este es de verdad. Ahí está. Brother. ¡Qué campeón! ¿Qué onda? ¿Qué hace, Como campeón? se te dio vuelta la cámara de morir. Sí, boludo, se da vuelta la cámara y No. se ve todo, 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 ¿viste? Se va la magia del lugar. Porque se ve la No. puerta, un cuadrito de mierda. Todo. No, y no estamos acostumbrados a esto, ¿viste? De golpe piquete y cualquier botón. Que es muy difícil, ¿viste? Porque los botoncitos son muy chiquitos de los celulares. Sí, totalmente. ¿Viste? Y las cámaras te confunden, a veces la que tenés que dar vuelta con otro simbolito, pero bueno, ya está. ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andás, loco? ¿Bien? Che, qué Bien, lindo el bien. otro día con tu hermano. Sí, con Estuvo tus bueno, ¿eh? hermanos. Estuvo bueno. La verdad Contá un que... poco de eso. ¿Qué están haciendo? Porque está bueno, está buenísimo. Me encantó. Hablamos un montón de cosas. Estuvo buenísimo. Están haciendo un programa por su plataforma de YouTube, ¿era? Sí, para Por su primero canal. quiero responder a la anécdota que contaste recién, que es todo verdad. No, sos un capo, Y yo boludo. Sos se un lo quiero capo. recomendar a todos, viste que quizás hay algún colgado que no vio esa parte tuya, viste que quizás te conoce más por Demente o por De la Tierra o por Animal, pero ese era como el primer gran paso de Animal, ¿no? Eran unas Claro. bestias encerradas, unos leones ahí tocando, boludo, una rabia. Y la modernidad y todo el sonido, viste, estaban a una altura muy arriba.
Y cuando lo dije, le tengo que decir que esto era una genialidad. O sea, no es que todo lo demás que hiciste también está recontra bueno. Pero en ese momento, una banda argentina haciendo música del futuro, viste, era como, era Qué importante, así grosso. que estuvo bueno. No, Y lo que... me mataste, boludo. Me mataste. Cuando me dejaste el mensaje, lo escuché y decía, qué grosso, boludo, porque no tenés necesidad y te nace de copado porque sos un copado. Entonces, como sos un copado y te gusta, y además de la música, como yo decía recién, te salen estas cosas, ¿entendés? Es la, sí, es eso, viste, cuando vos ves algo más allá de, viste, hablabas recién de los géneros, cuando ves, no importan los géneros, cuando vos ves Claro. algo que está hecho con pasión, y yo Sí. los veía a ustedes tres ahí, y la pasión y la garra, y eso en cualquier estilo, pero en cualquier estilo. Después uno empatiza después con algo más rockero, algo más pop, algo más metal, algo más hard rock, no sé, cualquier cumbia, cuarteto, lo que quieras, electrónica. Claro. Yo también, yo creo lo mismo que vos. Cada uno Yo... resuena con una música distinta y eso es válido. Después, los gustos es otra cosa, pero cuando algo está bien hecho y está hecho con garra, ¿viste? Es Te como te, a asombro. mí me vuelve loco cuando veo algo que está bueno. Sí, boludo, yo siempre te lo dije a vos la otra vez. Nosotros tuvimos la posibilidad de tocar juntos ahí al aire libre, no me acuerdo, en Pampa y En Figueroa de Dorrego, Córdoba. claro. Por En Dorrego, a ahí. la vuelta del ¿cómo se llama? La nave De espacial, el planetario, a la la vuelta espacial, de por sí, ahí. de donde filmó Soda Stereo, alguno que lo ponga ahí. Filmó Soda Stereo un video. Zoom. ¿Cómo se Zoom filmó? Zoom. Claro, ¿cómo se llama, boludo, el lugar Es ese? es ¿No el viste do... cuando te agarra así? Que Sí, se totalmente. te borra el rígido, se te borra el rígido. Queda ahí a la vuelta del planetario, ahí en la vuelta El del planetario. planetario, boludo. Ahí está. Vos El dijiste, queda la planetario. vuelta del planetario, es el planetario. Exactamente. Claro. Y bueno, y volviendo a lo que me No, yo preguntabas. cuando los vi a tocar ahí, yo te lo Ah. dije, cuando los vi a tocar ahí todo era porque tocamos con Animal y cerraban ustedes y fue increíble. Estuvo Y bueno. yo me quería el show de ustedes porque los quería ver y me quedé al costadito ahí. Y estaba con mi mujer ahí mirándolos y la miraba y decía, ¿viste cómo cantan, cómo tocan, cómo suenan, cómo todo? Me Bueno, decía así, ese día no, increíble. no nos vimos, o sea, yo no te vi, me entero después, que tengo uno de los pibes que trabaja con nosotros, es fanático, creo que tiene tatuado el animal, viste, mayúscula, punto mayúscula, y estaba, no, estaba Andrés Jiménez viéndolos, me decía, Sí, lo vi todo el yo no show. te vi, no te llegué a ver. No, porque yo me puse para el costadito para no romper la bola y no joder, ¿viste? Porque a veces cuando, ¿qué pasa esas cosas? ¿Viste? A veces vos Sí. estás tocando y ves a alguien y lo querés saludar Lo que y es tenés que saludar, tal seguir cual. atento al show y como que te desconcentra, ¿viste? Entonces yo dije, no, me quedo por acá tranquilito, lo miro y me mataron, boludo. Suenan increíbles. Vos tocas la viola como un asesino. Como un asesino. ¿Aprendiste a tocar la guitarra o es natural tuyo? ¿Fuiste a aprender clase de guitarra o es hacer algo? Fui cuando empecé a tocar, empezamos los tres, viste, como al ser hermanos. Claro. Estábamos juntos en una piecita de 2x2, los tres, dos camitas marineras, todo así como uno se imagina, viste, un cuartito así, el vaso con Fanta, todo mal. El vaso Y con Fanta es buenísimo porque es verdad. Es verdad. El vaso con Fanta es infaltable, ¿viste? ya está, y que queda por la mitad ahí. Por la mitad que es una porquería después, Una cuando tiene gas no le porquería, ya gusta está, nada. una basura. Y bueno, empezamos a tocar y como que cuando empezamos nos volvimos locos. Entonces yo tocaba la guitarra 14 horas por día, pero literal, estaba como un loquito ahí. Y todavía no había ido a ningún profesor. Y un día digo, bueno, no me acuerdo quién me dijo, mi viejo me dice, ¿por qué no vas a un profesor? Viste que te va a aportar un montón. Y entonces voy a un profesor de ahí de la zona mía de Don Torcuato. Y voy una clase, dos clases, y cuando yo ya vi que tenía que leer y escribir, y leer y anotar, ¿viste? Tablaturas, boludeces. Dije, no, esto no es para mí. O sea, odio hacer esto, odio escribir en un papel, colegio, llevé una regla, todo, menos, no. Entonces, nunca más. Fui tres clases y me pudrí, pero yo aprendí tocando, escuchando, ¿viste? Escuchando y sacando. Claro. Para mí esa ¿Y a clínica, quién y está... Pato, ¿y a quién escuchaste así como que te voló el cráneo que dijiste, wow, boludo?
Y Lo quiero la escuchar más y me lo quiero comer así, aquí, me quiero comer todo lo solo de viola, todo, todo. viste que uno Porque tiene alguien la como, habrás escuchado. sí, uno tiene como etapas, ¿viste? De Sí. aprendizaje. Y lo primero fue Chuck Berry. Chuck Berry, Johnny B. Goode, Rollover Beethoven, ¿viste? Esa cosa, la primer pentatónica tocada con gusto, fue como, wow. Y después aparece Creedence. Y con Creedence empiezo a aprender a los acordes, ¿viste? La canción Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Rain, Born Más on the Bayou. canción. Más canción con la guitarra, ¿viste? Y los solos, ¿viste? Muy fáciles de tocar, pero con mucho gusto. Y al Sí. toque yo ya me empezaba, necesitaba más. Y ahí encuentro Deep Purple. Y ahí Wow. empecé con la parte más virtuosa, ¿viste? Las escalas, Claro, y la las menores velocidad y todo. armónicas, claro. Los barridos, los arpegios. La parte más clásica, de ahí me fui para, viste, empezás a investigar y dije, a estos chabones lo decían ellos, les gustaba Beethoven, Bach, Paganini, Claro. descubro a Malmsteen, empiezo a volverme loco con Malmsteen, ahí escalopeo la guitarra, viste, la Claro, velocidad que eso yo Paganini. estaba con, eso se, perdón, estaba contando recién. Pero contarle a los pibes lo que es escalopear la guitarra, porque es un quilombo, es como tocar Mira, es un quilombo. acá ¿Tenés tengo algún ahí? Una Les Paul que está escalopeada. Escalopear. A ver, ah, se ve perfecto, ahí Se se ve. ve la ¿Ven cómo pancita que tiene? tiene. Claro. Tiene como una pancita. Sí. Ahí, para. Que está, pero toda escalopeada. Claro, ¿ves? Se Ahí ve está ve, perfecto, ¿eh? una guitarra no, la guitarra normal no La guitarra normal lo voy a mostrar, miren, es así. Miren, fíjense cómo es el recto, mango de claro. él y cómo es el mango. Él tiene todo como una U Una en pancita. cada traste. Y acá es derecho. Claro. Son dos Gibson y así. Ahí se dieron cuenta. Está Claro. buenísimo. Esta está hecha en todo el mango. Mirá, acá está el primer Sí, traste. no, una locura. Es una locura porque para tocar así en quintas, me imagino que tenés que tenerle mucho el tacto, ¿o no? Es como, viste, hay algunos violeros que se acostumbran al toque y hay otros que prefieren volver a lo común. El otro día escuchaba a Joe Bonamassa, que es un violero, ¿viste? De blues que me encanta, un animal. Sí. Y él dice, yo afino en 440, porque las guitarras se afinan en 440 y no escalopeo ni hago nada, ¿viste? El tipo es súper estándar, Claro. porque él no va para abajo, nada. Y después, bueno, después hay músicos, Malmsteen va un drop D, o sea, va un semitono Sí. abajo, toda escalopeada. Y después encontrás muchos, hay distintos guitarristas que cada uno con sus gustos, ¿viste? Y esto cuando lo probé, me encantó el toque, primero por el look, me encantaba cómo se veía, ¿viste? Sí, es increíble, Hay boludo. cosas que entran por los ojos, ¿viste? Sí, Primero, es verdad que sí. como una mina, vos ves una mina, te gustó, vas y la hablas, después si es una tarada o vos no tenés onda con ella, bueno, no tenés onda, te deja de gustar, pero lo primero es, ¿viste? Te entra por los ojos, y esto, la viola me. Yo me Wow, volví loco. Y queda ¿cómo muy. tocás, hijo de puta? La tenés atada, Y después de sí. tocar tantas horas, y viste, no me queda otra que tocar más o menos ahí una cosita. No. ¿Y quién fue el guitarrista que te diría ponerle, te terminó como de asombrar así de la actualidad? Algunos de la actualidad, como me digas, por ahí no ya de ahora, pero ¿quién, para vos quién fue el último gran guitarrista que dio el rock, o el blues, o el rock? El rock. Yo te voy a decir, yo te voy a decir el que para mí es, pero después te lo voy a decir después que vos. Ok. Y como el último bastión, así como de guitarra, el tipo mirado desde afuera, ¿no? O sea, vámonos de afuera del Sí. mundo y vamos a ver qué sucedió. Creo que el último que hizo un cambio, así como que le aportó algo, que dio una vuelta de tuerca, es Slash. Slash me encanta y para mí es uno de los mejores, pero no es el mejor guitarrista para mí. O sea, hay otros que a mí me pegaron bastante más. Slash, ¿qué tiene? Slash lo que logró es que una abuela, una tía, sepa que ese es Slash. ¿Me entendés? O Sí, sea, eso y es tiene algo. Stone impronta de rock and roll encima que
hace que llegue a todos lados y fue muy amplio, ¿viste? Pudo tocar más metal, pudo tocar más hard rock, baladas, ¿me entendés? Como un tipo que Y encerró un Slash, momento. Slash también tiene algo que es increíble, que como que no se quedó estancado en Guns N' Roses, ¿viste? Es como que en su banda solista, en su proyecto solista, yo lo fui a ver acá cuando tocaron en el Teatro Vorterix. Y me acuerdo que, boludo, no, en un momento se quedó solo soleando, ¿no? El solito. Era así como una máquina de pelar yeites y de pelar escalas y de distinto tipo de cosas que tocaba, que era como que creció mucho más de lo que tocaba en Guns N' Roses últimamente para mí, Slash. Claro. Es Claro, y así sí. increíble. Yo creo que él empezó en el último tiempo, empezó a incorporar o escalas que no usaba también, ¿viste? Ah, eso no Y sé de eso. formas de tocar. En sus discos solistas empezó a tocar más acordes menores, que quizás él, en todo lo que fue después de Guns N' Roses, era todo más rock and roll, ¿viste? Quintas y pentatónica básica. Claro. Con los últimos discos solistas empezó a tocar unas cosas más. Más menor armónica, viste que es una mezcla, es una escala más árabe, viste que por ejemplo, que el que más la usó era Malmsteen, por ejemplo. Ahí Claro. recién lo nombraba, que es, por ejemplo, esto sería mi menor, esta nota. Claro. Es menor, pero Más. tiene una nota más aumentada que le genera, viste, otra vuelta. Y él empezó a usar eso. Sí. Y entonces cambió, ¿viste? Se fue de esa forma de tocar blues, súper bluesera que tenía, está Lucera. bluesera, pero agarrando esta parte. Y lo cual es muy, muy lindo. Pero después hay otros guitarristas, cada década tuvo su gran guitarrista. Antes de él estuvo Van Halen, que fue como Bueno, otro quiebre. ese es el que yo te iba a decir. Para mí Claro, Van Van Halen Halen, hizo como. para mí Van Halen es como un Un así semidios. un ET, un ET, es un Sí, extraterrestre. totalmente, totalmente, totalmente. ¿Viste? Lo que Bajó y le abrió la cabeza al mundo, ¿viste? es que Porque después de había estado después es muy a mí me encanta esta charla porque viste siempre está hace poco salió la discusión de Freddie Mercury el mejor guitarrista, Freddie Mercury, Brian May el mejor violero, siempre está como esa cada tanto aparece la charla, sí. ¿quién es el mejor? La verdad es que no existe el mejor, ¿viste? Existen No, hitos, hay hitos claro. en la historia. Y después de Hendrix, el tipo que vino y que, o sea, y cambió la dirección, apareció Hendrix, era así la dirección. Y apareció uno que se llama Van Halen y la dirección hizo así. Apareció una herramienta Sí, más, ¿viste? Le increíble. sacó un sonido más al instrumento que ya estaba. Cuando parece que está exprimido, ¿viste? Al mango, aparece uno como Van Halen y lo cambia todo. Y además fue el tipo que agarró y tocó con Michael Jackson, ¿me entendés? Hizo varias cosas que para lo que era el rock estaba mal visto, de golpe juntarse con un Totalmente. tipo que bailaba, ¿me entendés? Y cantaba pop, y hizo Beat It, ¿viste? Metió el solo en Beat It, que fue una locura. Bueno, yo sabes que cuando yo escuché ese solo, mirá qué locura lo mío, ¿no? Cuando yo escuché ese solo, claro, yo tocaba la guitarra, pero tocaba en mi casa, ni si, nada. Y escucho ese solo de guitarra, y yo decía, wow, quiero comprarme el pedal. La ignorancia, Sí, no sí, quiero sí. comprarme el pedal Para poder hacer esto. que hace como un ruido así de gato, ¿viste? Porque el solo tiene una Claro. cosa así. Yo Sí, sí, digo, sí, sí. debe ser un pedal de. No, y el chabón lo hacía con la palanca y tocando Claro. mil. Y Una locura. claro, A y mí me después pasó algo parecido a mí cuando también cuando sentía los escuché. tapping, yo decía, Claro, eso. ¿cómo hace eso? Porque Sí, ¿qué no, es yo no lo eso? había visto el tapping, lo No, escuché. no. Dije, ¿cómo hace ese sonido con la guitarra? Es No. bravísimo. Decime si no hay una sensación más linda que esa, ¿viste? Eso, ¿Viste, boludo? sentir esa admiración por algo es algo precioso. A mí me pasó lo mismo cuando escuché por primera vez el solo de Beat It. Con varios solos me pasó, ¿no? Cuando escuché el de Highway Star, cuando varios solos me quedé impactado, ¿viste? Digo, ¿qué es esto que está haciendo el tipo este? Pero cuando escuché el solo de Beat It,
Dije, esto es algo, esto es imposible, ¿viste? Sí, Esto que boludo. está haciendo el tipo es imposible, porque habían cosas, ¿viste? Que enroscadas. Perdóname, ¿viste? Tengo acá la Biblia y me encanta. No, pero dale, dale, Hay un boludo, que es momento hermoso. que él hace ahí, no se ve del todo, pero que él hace esto, ¿viste? Porque este solo después lo saqué con el tiempo. A ver, ¿cómo era? Va con los armónicos, eso, Sí, ¿viste? boludo, lo hacés. Sí, yo lo sabía. En un momento lo sacaba todo. Muy bueno. Después, cuando cierre. Tremendo. Boludo. Tremendo. Tremendo. Pero lo Y sacaste, cuando. guacho, ¿eh? Sí, lo tocábamos ese tema, lo hacíamos como cover. Y lo hacía una banda también que se llamaba Alien and Farm, ¿te acordás? Sí, Unos de una, que eran gringos. todos gorditos. Exacto. Y lo sacábamos y lo tocábamos ese cover, nos encantaba mal. Ese solo es increíble. ¿Sabés qué solo me gustó mucho a mí? Bueno, otro guitarrista que para mí también es como un guitarrista impresionante, que es Jeff Beck. No sé si te gusta. Olvídate, de la camada setentosa, Clapton, de todos, para mí Jeff Beck Es es el el mejor, sí. bien, vamos, Pato, vamos. No tengo dudas, sí, Jeff Beck. Aparte, Jeff Boludo. Beck es el. Todos aprendieron de Jeff Beck, ¿viste? Lo cuentan ellos mismos, ¿viste? Lo que pasa es que es un tipo con una personalidad muy especial, no le gusta cantar, lo asume, ¿viste? Yo canto mal. Clapton no es un gran cantante, ¿viste? Pero el No, tipo pero lo va, hace canta bien. igual, claro. Claro. Este Jeff Beck dice, yo no canto bien, voy a tocar la guitarra nada más. Entonces la gente no lo tiene, o sea, el masivo no lo tiene mucho, ¿viste? Lo tiene más a Clapton, pero Jeff Beck Claro. es un, o sea, le recomiendo a los que están viendo, pongan Jeff Beck, The Beatles, tocan un programa, unas versiones de In My Life, viste unas cosas. Ah, la hace hablar. Él la hace hablar la viola de verdad. Un animal. ¿Viste? Y aparte, ¿viste la técnica que tiene de esta mano? Sí, De la mano derecha. no, un Es animal. increíble. Porque a veces toca como con púa, pero con dedo también. Sí. Y Y juega con el es volumen todo el tiempo. todo el tiempo. Palanca. Todo. Es espectacular. Y palanca Fender común, que Sí, no sí. tiene, que es para que está bueno que lo sepan esto también. La palanca Fender común, como usa Beck, es una palanca que solamente podés aflojar la cuerda, no estirar. Porque porque se traba con la madera, no puedes hacer esto. Claro. No puedes hacer. No, es solamente hacer tipo como un. Como si fuese un guagua, pero tremendo. Es tremendo, Sí, no, ¿no? no. Jeff Beck es un tipo con una sensibilidad con el instrumento, viste, que es único, ¿viste? Su estilo, vos lo escuchás y decís a Jeff Beck, viste, la manera en que hace hablar la viola, las melodías, cómo toca las melodías. Con la mano, el volumen, el vibrato que hicimos con la palanca, es increíble. Sí, es increíble. ¿Y te gusta de ponerle de los violines así nuevos, que fueron los últimos que salieron? ¿Quién te gusta más, Satriani o Bay? Si tenés que elegir uno del estilo. Mira, a mí Satriani no me gusta, A mí tampoco. pero y nada, ¡Vamos! es como que no me gusta nada de Satriani. Mira que lo intenté y es un violero, viste, Yo todo también le tengo pongo amigos. onda, pero no le puedo hacer el vuelo. Digo, para mí. Tengo amigos que son amigos de él, o sea, gente me dice, no sé lo copado que es, sí, pero no me gusta lo que hace. Bay me gusta más, Sí. tampoco me vuelve loco Bay. O sea, yo de esa cama soy Mumpsy, ¿viste? Claro. Vos ves el o Eric Johnson, ¿viste? Que también es un violero que me encanta. Pero vos ves el G3, ¿viste? ¿Viste cuando que está el G3, que está Satriani Bay? Y Imagen. Malmsteen. Y Malmsteen, boludo, es de otra galaxia, ¿viste? Ahí es Sí, de como. otra hora. El tipo es como. Está sacado del 1700, 1800 y lo tiraron ahí al escenario y arranca la bestia, ¿viste? El sueco. Es un tiene otro fuego que los otros no lo tienen para mí, ¿viste? A la hora de su. Yo no hablo.
Hablo de su composición y su forma de tocar, ¿no? Más allá Totalmente. de la impronta en el escenario. Los tres son tres monstruos. No Claro. es que, no es que nosotros decimos, a mí no me gusta porque toca mal y yo toco mejor que él. No, no, no No, va por obvio, ese no, lado. ni en No pedo, toma ni esa en película, pedo. porque no es así. Uno dice, a mí no me gusta, no me llega No me eso. llega. No me No me llega llega. el sonido, no, me, no hay algo en su sonido, en su manera de tocar que mucho no. Tiene un par de temas que están buenísimos esa Sí, tiene, no, pero son increíbles todos, están pero es una increíbles, cuestión pero de. es, exacto. Pero a Malmsteen lo he escuchado, he tocado todos. Es más, los primeros conciertos, me acuerdo, el 2005 nosotros hacemos nuestro primer Gran Rex. Qué lindo, qué lindo lugar. Yo fanático de Malmsteen, todo, y lo tocábamos. Aparte dijimos, bueno, vamos a hacer Far Beyond the Sun, y que es un tema, ¿Qué más? eso como su tema máximo, taratatán, una cosa, un instrumental que dura como 7 minutos. Y dijimos, bueno, hacemos Far Beyond the Sun. Claro, fuimos a tocar, es cuando, en el medio del show, viene un tema, el otro, y viene ese momento que yo hago un solo y después tocábamos Far Beyond the Sun. Claro, nuestros seguidores de ese momento no tenían ni idea de lo que Ni estábamos tocando. idea, claro. Hicimos dos funciones, una este viernes y el otro poner la otra semana. A la otra semana ya se lo sabían todo, eso me encantó. Claro. Cuando hicimos tan, tan, hicieron tan, tan, pensá que nosotros éramos muy pendejos y nuestro público también, ¿no? No conocían Malmsteen ni en pedo. Yo lo conocía porque era un enfermito de la guitarra. Y bueno, y esa época de Malmsteen, los primeros tres discos hasta Trilogy, en un momento yo sabía todas las notas de todo lo que tocaba. Qué Me volvía grosso. loco, me volvía loco. Qué Y bueno, y grosso. después Ritchie Blackmore, para mí, Ritchie Blackmore es Sí. uno de los mejores violeros técnicos, es un. Está ido, ¿viste? El tipo está ido Sí, es a un, otro nivel. un extraterrestre también. Un Hay extraterrestre. muchos extraterrestres. De Argentina, ¿te gusta Walter? A mí Walter me encanta como toca. Ya lo Walter, conocí. olvídate, Walter es un animal. Es primera A, ¿eh? Es re primera Sí. A, ¿eh? También otro. Es Rooney en el Manchester United, ¿viste? Olvídate, es otro que a mí me enseñó muchísimo. Yo era. Era y me encanta Rata, siempre. Para mí, Y Rata, Rata es una, es también es una una banda que banda suena tremenda, ¿viste? Aparte, en un tremendo. momento, ¿viste? En finales de los 80, ¿viste? Cuando sale Rata, que esto eso también me pasó lo mismo que con ustedes. Ustedes son más modernos que ellos, pero yo a Rata lo descubro no en los 80, porque imagínate, no, tenía un año cuando Claro. saca. Entonces, no, imposible. Lo descubro después. Y después tuve una relación linda con Walter, la verdad que es un gran tipo, Sí, un y bueno, tipazo. más allá de lo que toca, ¿no? Que es un animal. Sí, es un killer, es un asesino Walter. Para mí, en Argentina tenemos grandes guitarristas, ¿eh? Grandes guitarristas. De hecho, Sí. para mí el Jeff Beck de Argentina, y es una locura decir, ¿no? Pero yo lo banco a morir. Es Alambre Alambre González. González. Yo Alambre. sabía, ¡Sí! boludo. Alambre González. Vamos, Olvídate. viene, coincidimos, viene ahí. Alambre es de Olvídate, Cerrillo de olvídate. acá. Sí, toqué un montón de veces con Alambre. Con Walter también toqué. Hicimos una batallita ahí de solos. Nos Qué cagamos de lindo. risa. Sí, muy lindo, muy lindo. Y Alambre es un personaje. Alambre toca bárbaro. ¿Viste cómo toca Sí, Alambre? boludo. Mira, la primera vez que lo vi a Alambre, yo lo había escuchado, viste, que me decían todo. No sabes cómo toca. Hay un tipo que se llama Alambre, que es el hermano del Bolsa. El Claro, Bolsa del había Bolsa, baterista. vino a laburar en un disco nuestro, como Drum Doctor. Qué groso. Y bueno, y me decían, no sé, tenés que escuchar al hermano de este cómo toca la viola. Viste, uno siempre hablando de violeros. Y bueno, cuando Divididos toca en el Luna Park, yo tengo muy buena onda con Ricardo y me dice, venite, Pato, a la prueba de sonido. Voy a la prueba de sonido. Sí. Y en un momento llega Alambre, ¿viste? Y me lo presenta, yo no sabía que no lo conocía físicamente, ¿no? Claro. Y, hola, ¿cómo estás, loco? ¿Qué esto, qué lo otro? Bueno, y se pone a tocar. Cuando lo veo tocar, digo, ¿qué es ¿Viste? este? Lo que toca Alambre, ¿viste? Un animal, me encanta cómo toca. Es un asesino. Y después hay varios violeros en Argentina, sí, yo ponerle que tienen su sello, que por ahí no son lo virtuoso que es Alambre o lo virtuoso que es Walter, pero que para mí cuando lo escucho tocar a Chizo tiene algo especial, Claro, ¿viste? sí. Es como que él agarra la viola, loco, y es él. Sí, ¿Viste? totalmente, Y totalmente.
y tiene una sangre para tocar que está buenísimo. Bueno, No sé el si vos. Chizo vino a tocar con nosotros al Ah, Vorterix. mira. Hace fin de año hicimos dos fechas en Vorterix. Es como casi todos los años cerramos ahí, hacemos una fecha o dos para celebrar el fin de año, cerca de Año Nuevo, ¿viste? El 28, Claro. ahí una locura. Y bueno, vino el Chizo a tocar, tocamos un montón. Tocamos como media hora sobre cinco temas. Y sí, hemos tocado varias veces y transmite mucho, ¿viste? El tipo, cuando ¿Viste está lo que es, tocando. boludo? Y después hay otro violero que falleció hace unos años, que un genio, otro palo, guitarra clásica, Juanjo Domínguez. Bueno, No sé si sí, lo boludo, conoces. Juanjo Domínguez. Bueno, Juanjo Domínguez. Boludo. Yo grabé con Mercedes, con Sosa, con Mercedes Sosa cantando, y estaba grabando las violas Juanjo Domínguez. No, amigo, no. No, no, boludo. Era así, era supremo, ¿viste? Fue un día supremo de mi vida, boludo. No, Juanjo Claro. Domínguez es. ¿Lo escuchaste al hijo de Salinas? Me dijeron, no lo vi, no escuché. Tremendo. Va, mira qué bueno. Pero no va, reba. Reba, qué bueno. Reba, ¿eh? No Qué sé. bueno. Bueno, Salinas es increíble como toca la guitarra. Pero yo no tenía al hijo, ¿viste? Cuando lo escuché, dije, wow, loco. Mamá. Toca, Qué tiene un bueno. estilo de tocar medio así, Beck, Jeff Beck, ¿eh? Claro. Algunas cosas. Cuando lo escuches, te va a flashear. ¿Sabés quién es un gran guitarrista? Que no sé si se conoce, me imagino que se deben conocer. Que no es una persona de darse a conocer como guitarrista, pero que ahora sí, ahora en su carrera solista, Dante Spinetta. El Dante, sí. Sí, toca bien Prestale también. atención. Sí, Prestale hemos atención. tocado. Sí. Ah, ¿viste cómo toca, Porque boludo? La él piel. sí, él toca muy bien y todo en los últimos años él estuvo también tratando de desarrollar y desarrollándolo, ¿no? Con la mano, ¿viste? La mano abierta, ¿viste? Que es como otro palo eso, ¿viste? Es Sí. como, ¿vos querés tocar con la mano? Bueno, tenés que practicar de otra manera Sí. y es otra cosa, ¿viste? Es Y es otra tremendo. cosa. Pero sí, Es otra Argentina cosa. tiene muchos guitarristas. A nosotros nos pasa que a veces todo el tiempo viste pibes con bandas que suben covers y los veo, digo, la puta madre, ¿viste? Nosotros tenemos hay algunos solos que tienen su parte bastante complicada, ¿viste? Y veo cómo lo tocan y digo, hijos de puta, ¿viste? Lo tocan re bien, me encanta. A mí hay algo que me gusta, es una banda que haya un violero, ¿viste? Para mí es Claro. fundamental, fundamental. Es lo que pasaba hoy, hablamos de Michael Jackson, y Michael Jackson tenía eso, que de golpe estaba cantando, bailando, pero de golpe aparecía un solo de guitarra que lo tocaba Van Halen, o otro estaba Lukather, viste que Lukather también tocó mucho con Michael, le armó todas las Lucas te bases, tocó mucho. el ¿Lo violero, que es escuchaste? el violero de Toto. Sí, tremendo. ¿Lo escuchaste a Steve Stevens que grabó con Michael Sí, Jackson? ¿Lo tenés? claro, el de Billy Idol, el violero de Billy Idol, sí, un animal, olvídate. Un killer, boludo. Sí, Yo era fanático de Steve Stevens en un momento, pero fanático, fanático. Y animal. después lo pude conocer. Y no sabes lo que es 1,5 m, mide el hijo de puta, boludo. Y toca como una Un puta madre. dios, qué grande. Increíble. No, increíble, increíble. Y de los pibes así nuevitos, nuevitos de acá, ¿tenés alguno así, ponerle que para recomendar que digas, escuchen este? Vos sabés que me duele en el alma, pero no. O sea, todos los que veo son. Incluso a mí me pasó. A Airbags, nos pasó esto muchos años. Viste que cuando nosotros salimos, las bandas contemporáneas a mí, o sea, de mi camada, Claro. no tenían nada que ver con esto, con lo que estamos No. hablando, ¿entendés? A mí No, sí no me tiene pasó nada de que ver. hablar esto. Hablar de música o con vos, o con Walter, o con Moyo, o con el Chizo, ¿entendés? Con otra generación. Los Sí, músicos verdad. de mi generación, te juro, que son más de la poesía, ¿viste? Son más de las letras, de Sabina, de Serrat, ¿me entendés? Fuera de joda. Está todo Sí, más sí, tirado de sí. ese lado. No está, y lo nuestro está más tirado a lo corporal, a lo físico, ¿viste? A lo más visceral del cuerpo. No Es tanto verdad lo que decís. a la poesía rioplatense, ¿me entendés? Es verdad, no, no. Y aparte, a ustedes les pasó eso, o por ahí, si no, todo lo contrario. Bandas súper
modernas, como de, porque ustedes salían en un momento donde estaba muy de moda lo que era el happy punk, por decirlo, ¿viste? Que Claro, tipo Blink. Entonces, exacto. eran todas las bandas más para ese palo, o no Totalmente. eran virtuosos. Ustedes son virtuosos, tocan, es Que como si nosotros, fueran, ustedes tienen una nosotros. edad chica, pero tienen una mente como de la vieja escuela. Totalmente, totalmente. Nos pasaba siempre eso. Porque nosotros también hicimos mucho pop, mucho punk melódico que vos estás diciendo. El primer disco, Si te vas, tenía. Estaba Si te vas, salí del colegio, canciones super punk, sencillas, pero que había en algún momento el solo de Si te vas. A mí Sí. a veces lo estoy tocando y digo, el otro día, no me acuerdo dónde lo tocamos, hace ya más de 3 meses, ¿viste? Después de esta cuarentena, que el tema, si vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué pues? Que era súper bien punk, ¿viste? Entonces, y tenía un Claro. solo. Viste, súper veloz y con barrido. Era todo así. Ah. Entonces siempre tratamos de buscarle esa vuelta. Claro, dentro de la melodía media punk, por decirlo, Claro. le metiste un solo re así de la vieja escuela. De la vieja escuela. Y también De ir muy maestro. a la. Claro. Nos pasaba, ¿sabes qué nos pasaba también, Andrés, al principio? Qué Cuando, ¿viste? loco eso, Cuando ¿viste? vos. ¿Viste? No, yo te entiendo, ¿sabes por qué? Porque nosotros como animal, cuando salimos, el heavy también acá en Argentina era muy heavy metal. No teníamos, nosotros no teníamos un lugar. Nos costaba mucho. Porque nos decían, ¿ustedes qué Claro. hacen? No hacen ni heavy Claro. metal, ni punk rock, ni hardcore. Entonces, Claro, los claro. hardcore no nos querían. Porque no éramos hardcore. Los punk Claro. tampoco, porque no éramos punk. Y los heavy tampoco, Claro. porque no éramos heavy. Era Claro, rarísimo. claro, claro. Entonces, sé lo que estás Bueno, diciendo. pero viste que afuera, eso es un concepto muy argentino, porque afuera, en Estados Unidos, las bandas, por ejemplo, no sé, puede salir de gira una banda que, como Korn, ponele, y puede Sí. salir de gira con Ozzy. Y que Ozzy Sí. hace es un heavy, no es el hardcore que hace Korn, viste, no cantan de esa forma, no tienen la impronta moderna. Es otra cosa, o quizás puede tocar, no sé, el mismo ejemplo, puede salir Limp Bizkit de gira con Metallica, que son cosas distintas, ¿viste? Sí, Pero totalmente. allá O conviven. sale Kiss con estos que falleció el cantante, no me acuerdo cómo se llama, ay, loco, con el peladito, que hacían giras juntos, bueno, no me Ah, acuerdo. sí, Con Limp Bizkit, no, con Linkin Park. Linkin Park. Linkin ¿Entendés? Park. Kiss con Linkin Park, que te muestran a pensar y decís, es imposible. Y la gente Imposible. es súper respetuosa, ¿entendés? Allá Eso. está todo bien, ¿viste? Cuando ya se arreglan las giras, está todo bárbaro. Acá tenemos como una cosa más de sectorizado, ¿viste? De que todo tiene que estar. Y también algo que nos pasaba en ese momento, en las primeras giras, ¿viste? Que todo, en las primeras giras todo cuesta, o sea, llevar los Claro. equipos, viajar en avión, no viajas en avión, los micros, primero es una van, o Sí. después vos mandás el rider, que para que la gente sepa, el rider es lo que vos necesitás, tal consola, tal parlante, tal cosa, bueno. Y nosotros, viste, queríamos laburar a tope, viste, entonces queríamos las mejores luces y los mejores equipos. Y agarraban y nos decían, che, el productor local nos decía, pero si acá vino, la semana pasada vino una banda esta que eran contemporáneas a mí, que les iba bárbaro, ¿viste? Y Claro. tocaron con esto, y lo que había era una poronga, ¿viste? Pero porque no estaba en su exigencia, ¿viste? Yo quería tocar y quería, ¿viste? Que tener mis cuatro Marshall que anden, la batería que esté buena. Sí, y no es una cosa de como de lo voy a decir en malas palabras, pero y no es una cosa de culo roto, ¿viste? No, ni pedo. No, no, Porque no. a nosotros con Animal nos pasaba lo mismo, ¿eh? Nosotros con Animal siempre fuimos una banda de cuidar mucho el sonido, de invertir mucho en las luces, de Claro. invertir mucho en el espectáculo, ¿viste? Que por ahí Totalmente. terminamos de tocar en un lugar que yo, en Obras, o en un lugar más grande, o Parque Sarmiento, en ese momento que estaba, o lugares así, y por ahí la mosca que ganábamos no era tan grande, porque Claro. habíamos invertido mucho en producción, pero mucho, Claro. pero porque nos gustaba. O por ahí nos íbamos de gira, y arriba del micro, llegábamos por las dudas, una locura.
Un 4 por lado con 30 faroles, ponele, ¿eh? Claro. Para Mira decir, que ¿a dónde llego? claro, planto y doy un show digno. Claro, total, loco. Claro. ¿Viste? Bueno, pero viste, sucede eso y a uno lo vuelve loco, porque después yo me acuerdo cuando hicimos el primer Luna Park, que pusimos de todo, viste, encima habíamos hecho unas letras como las de Kiss, pero de Airbag, viste, con las luces, Qué viste lindo. las letras, queríamos eso, y queríamos rampas y fuegos, los que existían en ese momento, Claro. viste, y era todo, bueno, pero te juro que nos pasaba siempre eso. La semana pasada acá tocó tal. Y ya lo agotó, y viste, y todo así, y era, habían puesto una tela, nada, Sí. nada, viste, un equipito ahí, sonaba para el orto, y decíamos, la puta madre, viste, esto es imposible, porque también después se complica hacer giras con otras bandas, viste, Claro. sucede eso, y los gringos tienen eso, que se suben al micro, o arman dos micros, dos bandas, y salen de gira de costa a costa, ¿me entendés? Y se genera, se va generando una Claro, movida. algo gigante. Claro, por eso allá crecen y aparecen las nuevas modas y los nuevos, viste, los nuevos estilos y las nuevas mezclas. De golpe un rapero con una banda de metal, y de golpe, no sé, Metallica toca con Lady Gaga y está todo bien. Sí, es Hay verdad. como una apertura que permite hacer muchas cosas. Sí. Igual, para mí, en estos últimos años cambió muchísimo. En toda Latinoamérica y en Argentina Sí, cambió muchísimo. totalmente. La apertura cambió muchísimo. Hoy en día, yo creo que, de hecho, nuestra charla, esta que estamos haciendo, hace 20 años atrás hubiera sido imposible, ¿entendés? Claro. Hubiera sido. O la gente que escucha Animal hubiese dicho, ah, no, o la gente que escucha Herba hubiese dicho, no, cualquiera, pato, ¿para qué hablas con ese pibe? ¿Eh? Hubiese sido así. Hoy en día es como que no, es como hay un respeto, ¿viste? Hay un respeto. Hoy creo que la gente está como más ávida a escuchar, porque entendieron en definitiva lo que hablamos los dos, que hablamos Claro. más allá de las generaciones, hablamos el mismo lenguaje, que es el lenguaje de la música con el alma, ¿me entendés? Claro, Es claro. así. Es así, es porque la gente no sabe poner, es lindo escuchar, y más hoy en día con el asunto de lo que nos está pasando con esta pandemia, y con este tipo de transmisiones, y lo que hacen ustedes también desde su canal de YouTube, es como que se empiezan a enterar un montón de cosas, así como ah, mirá, Moyo le invita a Pato a escuchar la prueba de sonido de Divididos. ¿Cómo? ¿Viste? Moyo es amigo, ¿entendés? Y es así. Y Claro. está bueno que pase eso, que suceda eso, o que Chizo se suba a tocar. En otro tiempo por ahí no hubiese pasado. Y hoy Chizo va y se sube a tocar con ustedes y la disfruta, y ustedes la disfrutan. Y mañana vas a tocar seguramente vos con la renga, y está buenísimo, y la gente se va a cansar de aplaudir. Y esas cosas cambiaron mucho en el último tiempo, pero cambiaron mucho también porque nosotros, los de la vieja época, y ustedes, que son de la nueva generación, empezaron a tirar también un mensaje de apertura, ¿viste? Claro. Es fundamental Eso para es que importantísimo. suceda, porque hace la fuerza, ¿viste? Esa unión hace Sí. en Los Ángeles, siempre pasó todo en Los Ángeles, siempre pasó en todo Nueva York, ¿me entendés? O sea, los cambios culturales radicales sucedan ahí. ¿Por qué? Porque allá hay otra forma de ver las cosas, o se cagan a tiro y matan a uno, ¿viste? O sale algo bueno. Acá nos quedamos más en una cuestión más de cancha de fútbol, ¿me entendés? Y la música no tiene nada que ver con el No tiene fútbol, nada que ¿me ver con entendés? mucho fútbol, no, no, Las nada. camisetas de fútbol, subite si querés tocar con camiseta de fútbol, vendete que sos pobre, que sos igual a todos, ¿viste? Porque también hay mucho de esa venta de somos todos iguales, ¿verdad? Y después abajo se suben un Mercedes-Benz. Y Sí. en Estados Unidos, o sea, un músico se sube un Mercedes-Benz y es un capo. En Argentina vos te subís a Mercedes y sos un careta, flaco. O sea, y eso está mal, ¿viste? Porque es una. O sea, se lo permitimos a un jugador de fútbol, ¿entendés? Que tenga un avión privado, pero si un músico aparece en un avión privado, ¿quién es ese? ¿Entendés lo que Es digo? verdad O eso, sea, ah, es es una verdad eso, locura. Es es una verdad. locura. Y por eso, sí es verdad que en el último tiempo empezó a correrse un poco. Yo creo que también es porque el foco no está ahí, ¿viste? No está en la música, en los estilos que podemos hacer nosotros, ¿viste? Que tiene que ver con la música en vivo, las guitarras, ¿viste?
cantar, afinar, ¿viste? La música, hoy el foco está puesto en otro lado, en lo más bailable, ¿me entendés? Es como que hoy los misiles apuntan a otro lado, digamos. Entonces hay un relajo y creo que está bueno, porque si no, no es como que no, todo queda siempre en la misma, no evoluciona, digamos, no da un paso más. No, pero está buenísimo. Bueno, no, loco, nada. Se va a terminar el tiempo, pero re linda charla, boludo. Nosotros Tremendo. estamos para charlar 5 días seguidos y la gente es súper buena onda. Te requieren, boludo. Te requieren grosso. Los requieren a la banda, pero te requieren. Te requieren todo, te ponen cosas alucinantes. Somos Y. una bocha. Hay Sí, una como bocha, 600 sí. personas. Sí, es una bocha. Sí. Lilita, querida, ahí estoy leyendo gente. Besos a Lili. Mirá. Qué buena onda. No, está buenísimo. Y está buenísimo poder hablar y en este momento, nada, que la gente por lo menos se distraiga un poco. ¿Cuándo hacen la próxima ustedes? Mira, Ahí de la. nosotros estamos haciendo que es por Twitch, es una Sí. plataforma muy parecida a YouTube, Sí. pero es para streamear en vivo. Es como una mezcla de Instagram con YouTube, donde suceden cosas más relacionadas a los videojuegos que a nosotros nos gusta. Qué bueno. Y está bueno porque tiene cosas muy prácticas a la hora de streamear, o sea, a la hora de transmitir en vivo. Así que estamos haciendo ahí todos los viernes a las 10 de la noche, prendemos. Y estamos en lo que llamamos el Airbag Live Show, que salió medio en esto para conectarnos con la gente. Primero dijimos, Claro. bueno, hacemos una o dos veces y nos fuimos enganchando y la verdad que está bueno. Claro. Hablamos de cine, de música, de todo, ¿viste? Está bueno. Está buenísimo. Así que este viernes van a estar. Este viernes sí, de las 10 estamos. ¿Qué hacen? ¿De 10 a qué hora? Pues yo Y estoy a acá, veces... eran como las 12 de la noche, hijo de puta. Yo digo, ¿cuándo me llama este Sí. hijo Y estamos como mínimo 2 horas. Sí, Como está mínimo 2 horas. buenísimo. El otro día hicimos una maratón de 4, estuvimos 4 horas y media. Qué Uno groso. se fue, nos fuimos, comimos todos, estuvo bueno. Y porque sabés que, viste que cuando empezamos a hablar de temas que nos apasionan, Claro, te colgás. y yo a veces nosotros le contamos, viste, a la gente que esta charla que estoy teniendo con vos, la tenemos todos los días. Claro. Viste que, o sea, cuando encontrás en el micro de gira, o sea, y empezamos a hablar de esto, de cine, de directores, o de historia, de griega, también empezamos a hablar de religión, Sí, de un o montón el de juego de la cosas, Play. y los juegos de la Play, podemos saltar a cualquier lado, y todo dura, viste, todo hablamos y hablamos. Y es divertido y dijimos, bueno, que lo vean también y que participen de esto que está buenísimo, ¿viste? Sí, está buenísimo. Bueno, loco, se va a cortar. Bueno, te mando un abrazo grande, te quiero mucho y lo mejor, siga para adelante y nos vemos el viernes, lo voy a ver el viernes ahí en la Dale, transmisión. brother, gracias a vos por llamarme. Saludos a tu gente ahí y como siempre, respeto, ¿eh? Respeto y amor. No, lo mejor, loquito. Dale, saluda a tus hermanos ahí. Gracias.